Good evening. Good evening, how are you? Hello. Good evening, teacher. Hello, Andrea. Hello, good evening. Good night. Good evening, Nelson. Good evening, Nathaniel. Okay, for today we have a lot of things to do. Okay, so we are going to start. Well, welcome. It's good to see you again. Okay, for today, I want to start by checking one exercise, the first exercise from the platform. Ok, vamos a empezar revisando el primer ejercicio que, como les comentaba ayer, era solamente 3 questions. Así que vamos a iniciar con eso en lo que terminan de ingresar sus compañeros para revisar la asistencia. Ok, como les comentaba, íbamos a utilizar the possessive adjectives, ¿verdad? Entonces aquí le ponen las opciones: my, your, his, and her. ¿Con qué pronombre o con qué sujeto íbamos a utilizar my? ¿Cuál era el personal pronoun que corresponde para my? I, ok. Para your, you, para his, he, ajá, correct, he, y para her, she, correct. Muy bien, entonces teníamos ahí las oraciones y vamos a completar los espacios en blanco, dice. Hello, what's your name? Okay, entonces ahora me va a ayudar a contestar Josué, the answer, ya con la que usted cree que iría. Hi, my name is Antonio. Yes, correct. Okay, my. Vamos ahora con la number 2. What's her name? Y va a contestar Selena. Her name is Nicole. Correct. Her name is Nicole. And number 3. What's his name? Y va a contestar Jove. What's his name? Jove. Casi no se le escucha. El 3, number 3. En la pregunta 3 es, sí, cheese. What? His name is his name. What's his name?
What's his name? ¿Y la respuesta? His name is Michelle. Okay, are you sure? Muy bien, she's. Acá lo que tenemos que ver es que nuestra pista siempre va a ser la pregunta. Si en la pregunta usan his, en la respuesta también vamos a utilizar his. No podemos preguntar con una y responder con otra. Entonces, digamos que esa sería como nuestra guía. Entonces, si aquí está usando his, en nuestra respuesta también vamos a utilizar his. Entonces, sería, para nosotros his, quizás es algo raro, ajá, porque es, his name is his. Michael. It's Michael. Uh-huh. A nosotros nos suena más a femenino, Michelle, pero no, es Michael. His name is Michael. Because it's a boy. Ok, entonces esa era el primer ejercicio, the first exercise. In case you didn't complete it. Okay, so I'm going to check the attendance now. I think we are ready. Okay, Ana Maria. Say present. Ana Maria, Jurado. Okay. Andrea Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto. Carlos Alberto, not here. Celina Yasmin. Present, teacher. Thank you. Claudia Margarita. Present. Excellent. Christian Edwin. Present, teacher. Excellent. Dalila Cristina. Dalila. Okay. Sí estaba Dalila, ¿verdad? Me contestó. Pero vean que no la veo. Where are you? Presente. Ah, ya la vi. Okay. David Antonio. Presente, Tito. Ok. Glenda Lizette. Great. Jessica Lizette. Presente, teacher. Excellent. Jove. Okay, a lo lejos se le ve. Present. Okay. Present, teacher. Okay. Jonathan Edenilson. Present, teacher. Great. José Armando. José Armando. José Pedro. José Pedro Hernández. Josué Azael. Present, teacher. Okay. Josué Natanael. Present, miss. Presente. Carla Yasmín. Presente. Presente, Lee. Okay. Carla Xiomara. Presente, Miss. Hello. Buenas noches. Laura Noemí. Laura. Marcela Esperanza. Nelson Alberto. Present, teacher. Excellent. Ovidio. Present. Excellent. Pamela Alexandra. Present. Thank you.
Raquel Saraí. Present. Okay. Zaida Ivette. Zaida. Say present, Zaida. Sandra Abigail. Present, present. Excellent. Sergio Mario. Presente. Yes, Sandra. Presente. Okay. Present. Cindy Guadalupe. Thelma Yamilet. Present, teacher. Okay. Cindy, no here. Marcela Esperanza, no here. Laura Noemí. José Pedro. José Armando. Carlos Alberto. Presente. Y por ahí lo vi, okay. Okay, so to continue with the class, okay, we're going to talk about the verb to be. Okay, this will be but not yet. Wait. Also, we are going to practice the alphabet. Okay, we're going to practice the alphabet. Did you listen and practice the alphabet on the platform? ¿Practicaron el alfabeto en la plataforma? No. Yes. No, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Okay. Who didn't? Who didn't practice or who didn't listen the alphabet? Be honest, be honesto. Who didn't practice the alphabet? Or if you have doubts, porque vamos a hacer una actividad y necesito que solo para corroborar. So you are ready. Excellent. Great. Muy bien, vamos a hacer esta. Es como una esgrima, okay, una especie de esgrima, pero lo vamos a hacer por medio del chat de Zoom, okay, por medio del chat de Zoom. Yo voy a deletrear unas palabras, obviously in English, okay, and you have to type. Usted tiene que escribir la palabra que yo deletré. Las primeras 5 personas que las escriban, o sea, the fastest, los más rápidos, y que obviamente estén correctas, van acumulando puntos. ¿Ok? Clear, easy pie. Right, let me open the chat. Ok. So, it's clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yes, okay, so let's begin. Yes, teacher. Yes. Yes, okay, teacher. Let's begin with the number one. Okay. B. O. No, you have to write the word. The word, not the letter. The word. O sea, escriba, pero todavía no le dé enviar hasta que termine de deletrear la palabra. Vale, again. B. O. Ya le dieron copia. A. T. Yes. Ok. Vamos a ver. The fastest. Where. Thelma, Claudia, Ovidio. Christian. And Glenda. Ok.
Christian did I mention you on the list. Lo mencioné en la lista de asistencia. Sí, teacher. Okay. Okay, excellent. Vamos con el siguiente. Ah, ya veo que sí. Los demás, fast, but not too fast enough. You have to be faster. Okay, vamos con el siguiente. A long one. Okay. Number two. N-E-T-W-O-R-K. Excellent. Okay. We have the fastest, Claudia, Raquel, Jonathan, and Ovidio. Para con lo que ella está diciendo yo escribirlo. Abajo en el en la barra de Zoom, donde le aparecen los participantes y todo, ahí le aparece el chat. Si no le aparece, dale en los tres botoncitos que dice más. Aquí lo tenés. Ok. Ovidio, you miss a letter. It's T, no P. Pongamos que es error de dedo. Vaya. Y Josué also. T, no, no G. Ok, las demás are correct. Ok, next. Number three. P, H, O, N, E. Ok. No, iPhone no. Okay. Ovidio, Thelma, Christian, you misplace the letters. Okay, Raquel, Jess, and Jonathan. Yes, correct. Okay, Glenda, N, no, M. Okay. No, ya veo que sí, con razón. Sí, ya practicamos, me dijeron. We don't need more practice. Okay, the last one. No, two more. Two more. Déjeme buscar palabras más complicadas, more complex for you. Mm-hmm, this one. Okay, number four, I think. Okay. E, N, O, U, G, H. Okay, correct, Andrea. Ah, ya ven, esto estaba más difícil. A ver, Andrea, correct. Raquel, it's G, no Y. Okay. Ovidio, correct. Claudia, correct. Thelma, okay. Sergio, correct. Pamela, igual. It's not J, sino G. Christian, that's not correct. Okay, Carla. Okay.
also. Yo le agregó una letra de más. Ok, vamos con la siguiente. Ok. C. A. F. E. T. E. R. I. A. A, C, D, E, F, A, A, B, C, D. No. Again, again. C, the first letter. C, not T. C. C, A, F, E, T, E, R, I, A. Yes. No, it's not T, it's C. Okay, Ovidio, yes. And Selena, Ovidio and Selena. Only two. ¿Y los demás? Too long. Yes. Okay, Josué also. Okay, ahora sí, the last one, the last one. Okay. B, U, I, L, D, I, N. Okay. The correct ones, Thelma, Andrea, Jose Pedro, and Carla and Abigail. Yes. Okay. Now I know you recognize the letters for listening. Pero vamos a ver ahora if you can pronounce them. Vamos a ver si las pueden pronunciar. Para eso, we are going to make pairs. Vamos a hacer parejas y vamos a practicar la siguiente conversación. We are going to make the conversation three times here together. Y para más adelante, vamos ya, cuando sean conversaciones más largas, nos vamos a dividir, nos vamos a ir a breakout rooms, nos vamos a ir como a grupos para que ustedes puedan practicar solos. Entonces, ahora por ser la primera vez, lo vamos a hacer todos juntos y solo vamos a hacerlo con tres parejas. So, let me show you the conversation. Where is it? Okay, this one.
Okay, this conversation. Está fácil. ¿Qué dice? What's your name? I'm, y luego dice, obviamente, su nombre es real. Aquí va a sustituir por su nombre real. Then, you are going to spell the name, the first name of your partner. Y él va a decir, yes, that's right, or no, it isn't. Okay? Y luego van a preguntar, how do you spell your last name? Y su compañero va a deletrear el apellido, the last name. Okay. Yes. Muy bien. So, two volunteers, dos voluntarios. Nadie. Only two. Yes. Dedocráticamente. Sí. Ok. Carlos en Telma. Yes. Okay, Carlos, you start. What's your name? I am Telma Mezquita. Is that, y luego deletrea el nombre, como usted cree que se escribe, y luego ella corrige o afirma. Carlos. ¿Puede repetir el nombre, por favor? I am Telma Mezquita. Could you repeat, please? Telma Mezquita. No, así le tienen que preguntar. Ah, okay. Okay. T-E-L-M-E. Yes, that's right. Carlos, how do you spell? How do you spell your last name? Deletrea, Carlos. Carlos. Carlos sería el apellido, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Okay. Carlos. Okay, okay. M E C Q U A T I. No, it's M-I-E-C-Q-U-I-T-A. Okay. Mezquita is with S or with Z? Mezquita is with S or with Z? Z. Okay. You have to make the difference between C, la C as in, Kavash, C, and Z, Z. Z, Z. Z. Okay, thank you. Okay, two more volunteers. Christian and Sergio. Sí. Okay, Christian and Sergio. What's your name? I
I'm Sergio Mercado. Is that C E R G I O? Yes, they is ring. Are you sure that's right, Sergio? He spells C, is not S. How you spell your name is M E R C A D O. No, is M. E R C A D O. Okay. Thank you. Okay, the first name was correct. No, was incorrect. And the last name was correct. So you have to listen carefully. Tiene que escuchar de acuerdo como lo deletrea su compañero, porque si lo deletrea mal, no le voy a decir, yes, that's right. Solo porque ahí en la conversación dice que sí. Okay? Okay. Muy bien. The last two. The last two volunteers. Two girls. Nada de volunteers. ¿Qué, Raquel? And Ovidio. What's your name? I'm Raquel de León. Excuse me, I'm Rachel de León. Is that R A Q U E L? Yes, that's right. How do you spell your last name? B E L E O N. Yes. Yes, that's, but the Leon is together or it is with a space? Together. Okay, so yes. That's correct. Okay, thank you. Only Ovidio, it's R, like pirates. Well, así le, como piratas. R. Okay. So say it is not too easy, like listen, ¿verdad? Ya decirlo es un poquito más difícil que solo escucharlo. So you have to also practice how to spell words or your full name, for example, or random words. O póngase a deletrear palabras al azar o lugares, a veces nombres de lugares, or for example, could be states from the United States because they have a lot of letters, a mixture or a combination of letters that we don't have here in El Salvador. Okay, así que siga practicando y no sé si tiene pregunta de pronunciación de alguna de las letras. Solo lo que les decía de hacer la diferenciación entre la C and the Z, okay? Luego también entre la B de boat y la V, okay? They are quite different. No questions? Okay. So let's continue with the verb to be. Ahora sí, with the verb to be.
Muy bien. El verb to be es uno de los verbos más utilizados en inglés y su traducción correspondería a decir es como el ser o estar, ¿verdad? Entonces, yo soy o yo estoy de tal forma. ¿Ok? O yo estoy en tal lugar o yo soy enojada. Entonces, ser o estar. Para los diferentes pronouns. Entonces, ayer vimos, empezamos a ver un poco de los pronombres, ¿verdad? Hablábamos de la primera persona, ¿verdad? Que sería I, you, que sería la segunda persona de singular, ¿verdad? Cuando estamos hablando solamente de una. I and you. Luego, para la tercera persona del singular, entonces ahí, que sería he, she, and it, estos, digamos que siempre van a entrar en un conjunto diferente. Siempre las reglas gramaticales para estos tres pronombres va a aplicar de una manera diferente. O sea, diferente a los demás, pero igual entre ellos. Entonces, he, she, it, van a ser como especiales, como los casos especiales. Y luego tenemos we, que sería la forma plural, and they. We and they sería plural, la forma plural. Muy bien. Luego, para I, sería okay, como el que estábamos usando para presentarnos. I am Erika Córdoba. O su forma contractada, I'm. Okay, I am or I'm. Okay, cualquiera de las dos formas está correcta. Esta, cuando estamos hablando en positive statements, o sea, afirmaciones. Cuando estamos haciendo afirmaciones o cuando estamos diciendo una oración en forma positiva. Para you, tenemos are o su forma contractada, your. Para he, she, and it, es lo que les decía, que ellos van a aplicar de manera diferente. Vamos a utilizar is. O su forma contractada, his, she's, it's. Okay. We and they sería are. Okay. We, o su forma contractada, we're, they're. Okay. Hasta ahí, it's clear. ¿Está claro esa parte? Sí. De la forma positiva. Yes. The positive statement. Yes, sure. Ok. Veamos entonces the negative. ¿Sí? Una pregunta. Cuando se refiere en casos especiales, en caso de ir, ¿sería referente a algo? ¿Un lugar o una mesa? Yes. It se refiere a objetos o lo utilizamos para objetos o animales. Objetos o animales. It. Lugares también. Lugares. O sea, sería cosas inertes, por así decirlo, en animals. Aunque ahora digamos que algunas personas tratan a los animales como sus hijos o como, o sea, ya es como, no es ya tan despectivo. Entonces, pero correctamente o gramaticalmente en el inglés, sí se utiliza it para animals. Okay. Pero cuando digo especiales, me refiero a que estos tres siempre van a estar dentro de la misma categoría o la variación, porque siempre va a aplicarla de la misma manera para ellos tres. Entonces, he, she, and it siempre van a utilizar el mismo verb to be en cualquiera de los tiempos. Ahorita estamos solamente con el presente,
Pero igual cuando vayan aprendiendo los demás tiempos verbales, las mismas reglas van a aplicar para ellos tres. Entonces se van a usar de la misma forma, por así decirlo. Yes, it's clear. Yes. Yes. Okay. Yes. Entonces veamos ahora the negative statements. Entonces, cuando vamos a formular una oración negativa, o sea, no está ahí o yo no soy así. Okay, ese sería un negative statement. Entonces, I am not o I'm not. You are not o you're not. He is not o he's not. She is not, she's not. It is not or it's not. We are not. Or we're not. They are not or they're not. Okay. Mayormente en el inglés, los gringos digamos que les gusta la vida fácil, mayormente usted cuando escuche hablar principalmente a un nativo hablante, ¿verdad? Del inglés, va a utilizar siempre la forma contractada, ¿ok? En su mayoría. Entonces, ellos casi no utilizan la forma larga, sino que en su mayoría usan the contractions. Entonces, y para todo hay contracciones, o sea, hay varias, perdón. Ahorita vamos a aprender esas, pero siempre hay, bueno, para la mayoría de cosas hay una forma corta de cómo decirlo. Solamente, digamos que para cuando está leyendo inglés formal, por ejemplo, en un libro de literatura inglesa, entonces ahí sí no se utilizan las contractions. O por ejemplo, cuando está escribiendo algún documento importante, algún documento formal, tampoco ahí se utilizan las contractions. Por ejemplo, si va a enviar una carta de aplicación para una beca a una universidad en Estados Unidos. Entonces, ahí sí, no se utilizan contractions, sino que tiene que utilizar the long way, ¿okay? La forma larga. Entonces, para hacer la forma negativa, siempre vamos a dejar sujeto, verbo y agregamos el not. Okay, esa sería la forma en cómo cambiamos un positive statement into negative. Okay, it's clear. Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Vaya, vamos a ver si es cierto. We are going to practice. A ver. Please type one positive statement using the verb to be. No, using the pronoun they. Me va a escribir una oración positiva utilizando verb to be y el sujeto they. Vamos a ver. Type. Okay. Okay, Ovidio, Jonathan, yes, that's correct. Okay. They are good students. Good year, no, good students. Raquel. Excuse me. Okay. Excuse me.
Correct, correct, correct. Okay. Okay, Glenda, hungry or angry? Because if it's hungry, if you want something to eat, is with H. But if it is angry, is with A. They are angry, okay? Raquel, they are doctors. En este caso no vamos a utilizar a, porque cuando utilizamos a, significa uno. Y como estamos en plural, tenemos que agregar la es y no podemos utilizar a. Entonces tiene que ser... They are doctors. Yes. Correct. Okay. Also, when you write, remember... Always start a sentence with a capital letter. Siempre tienen que empezar con mayúscula. And at the end, you always have to write a punctuation mark. Okay? Un signo de puntuación al final. En este caso, como estamos con positive statements, it has to be a period. Un punto, punto y final. Okay? Capital at the end. Period, no, capital at the beginning, period at the end. Okay, they're reading a book. Pero ahí, quiero ver. Se me movió de tiempo, Thelma. That's present continuous, and we are in present. They are from Canada. From Canada, sin el tú, Josué. They are from Canada. They are good students. Ajá, yes. They are intelligent. Okay. They are teachers. They are teachers. They are friends. Okay. Muy bien. Vamos ahora con un negative statement. Okay. They are so good. Okay. Now, write one negative statement using the pronoun he. Negative statement. Ovidio, what happened with the rules? Capital and period. He's not cool, okay? He's not polite, okay? He's not happy. He's not, he's not a police, that's better. He's not friendly, okay? He's not a student. No, he's not my friend in this case. He's not my friend. He's not, he's not football, David. No aplica. Or he's not in the football game, tal vez. I see, he's not in the football game. He's not pretty. Too sad. he's not... Read. A ver. Tema. Vaya. Una particularidad del verbo to be es que el verbo to be no necesita de otro verbo en la oración. Entonces, ahorita el verbo to be va a ser nuestro verbo principal. Entonces no es necesario que lo combinemos con otro verbo. Por ejemplo, si yo digo he is not read, entonces mi verbo principal en este caso sería read, porque está hablando de la acción.
Pero recuerde que dijimos que el significado del verbo to be era ¿cuáles? Bueno, los significados del verbo to be. ¿Cuáles eran? Ser o estar. Ser o estar. Ser o estar. Ok. Entonces, como podría ser, he's not in the game, como alguien que había escrito por ahí, o sea, no está en el partido, he's not in the football game, o he is not happy, pero si yo agrego otro verbo, ya me estoy pasando a otro tiempo, otra categoría, ya es diferente a la que estamos viendo ahorita. Entonces, porque ya sería un presente continuo, de que es donde se habla de una acción que se está realizando en el momento, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Entonces, ahorita solamente vamos a utilizar verb to be, no otros verbos, solamente verb to be. ¿Ok, Telma? Ok, he's not a student. Ahí sí aplica el a, he's not a student, he's not my brother, okay, he's not sad this day. He isn't my boyfriend, okay? He's not from El Salvador. He's not color black. ¿Qué quiere decir ahí, Carlos? He's not color black. O his skin, el color de su piel. Porque si no, es como, he's not well, he's not sick, he's not in the football game. He's not in the football game. Okay, she is not food. A ver, Nelson, ¿qué quiere poner ahí? She is not food. He is not my friend. He is my husband. Me puso al revés, el is. He is my husband. Nelson, could you explain your idea, please? He's not food. What do you want to say? No estoy comiendo ahorita. Ah. Pero ahí ya estamos utilizando otro verbo, que sería comiendo. Tiene que ser sin otro verbo. Ok. He is not in the class, for example. He is in the house. Okay, Zaida. Okay, y ya casi para terminar. Tenemos, ya vimos, positive statement, negative statement, y ahora sería the questions, ¿ok? Para las questions, vamos a cambiar o a invertir el orden de un positive statement. Por ejemplo, si yo digo, I am a teacher, pero yo lo quiero formular en una pregunta. Am I? Entonces ahí intercambio el orden. Am I a teacher? Okay. Are you a student? Is he your boyfriend? Are we in El Salvador? Okay. Intercambiamos el orden. Primero iniciamos con el verb to be. Y luego ponemos el sujeto. ¿Ok? Y luego siempre el complemento, ¿verdad? Y
yes? Yes. No. No. Yes. Yes, teacher. Yes, no, teacher. No. Muy bien. Vale, veamos los ejemplos que hemos estado viendo. A ver. Jonathan, dígame su uno de los ejemplos que puso as a positive statement de los positive. Positive. He's a boy. He is a boy. Police. Ah, he is a police. He is a policeman. Okay. Entonces, si queremos convertir esa oración en pregunta, en lugar de empezar con el he, vamos a empezar con él. Is he? Ajá, muy bien. Is he a policeman? Policeman. Okay. Is he a policeman? Yes. Y en este caso, como es una question, tiene que hacer la entonación correcta. Si es de forma oral, ¿verdad? Entonación correcta. Y si es de forma escrita, lo que decíamos, capital y al final, punctuation mark. Y como es una question, vamos a terminar no con period, sino con un question mark. Si es de forma escrita. Y si es de forma oral, para indicar que es una pregunta, tenemos que hacer la entonación de pregunta, que va, por lo general, hacia arriba. Is he a policeman? Okay, vamos subiendo nuestra entonación para indicar que es una question. Okay, let's see. We have 5 minutes. Vamos a hacer 3 ejemplos. Uno va a decir el positive statement y el otro lo va a convertir en question. El mismo ejemplo que dijo su compañero, pero lo va a convertir a pregunta. Muy bien, empieza Dalila y la va a hacer la pregunta Sergio. He is friend. He is a friend. Okay, okay, Sergio. Friend. Ahora the question. Sergio. Is he friend? Mm-hmm. Repeat, please. Repeat. No la dijo Sergio, pero ¿quién la dijo? Repeat. Digan otra vez. Is he a friend? Is he a friend? Okay, thank you. Muy bien, vamos ahora con Carla y Josué. Carla, el positive statement y Josué la pregunta. ¿Cuál Carla? Que veo que hay dos Carlas. Carla Xiomara. Ay. Yes, you. Espérame. Es que me cuesta, lo voy a escribir primero. Le toca la positiva. Is she good friend? ¿Así? Is ¿otra? She good friend? Is she a good friend? Ok, y esa sería la question. Entonces Josué la va a convertir a positive. Entonces sería she's good friend. She's a good friend. Ajá, correct. She's a good friend. Okay, y la última, the last one will be Laura and David Antonio. Yo hago la pregunta, Tich. La positive statement. Empezamos con la oración positiva y David la va a pasar a pregunta. She is a brother.
She is a sister. She is a sister, okay. David? Is she a sister? Is she a sister? Yes, correct. Muy bien. ¿Cómo sintieron el tema de hoy? Pues muy bien, aunque la verdad fue excelente. Excelente. Un poquito, la plataforma cuesta un poquito. Interesante, Tisha. Ok, excelente. Muy bien, entonces mañana traten de trabajar, de avanzar en la plataforma. Creo que tenemos... creo que hay otros ejercicios en la plataforma. Traten de avanzar en los ejercicios. Y mañana, si tienen dudas, las podemos iniciar evacuando dudas mañana para corroborar. Si a alguien, por ejemplo, le salieron algunas malas o algo, pues podemos corroborar aquí las respuestas. Entonces, porque hay uno de que es un listening, que ese, dije, o sea, no lo íbamos a hacer acá porque nos iba a llevar un poquito de tiempo, que era de escuchar y cómo iba a se escribían los nombres. Eso lo pueden hacer ustedes ya. Yo creo que ya la mayoría ya lo hizo. Pero recuerden avanzar en la plataforma. Y solo déjenme ver si vino alguien de las que no estaban. José Armando. José Pedro. Presente. Laura Noemí. Marcela Esperanza. Cindy Guadalupe. No. Okay, so that will be all for today. Try to practice in the platform. Trata de avanzar y mañana, si tiene dudas, las vemos acá en clase, okay? Okay. Bye, teacher. Bye. Good night. Good night. Thank you. Good night. Bye-bye. Dígame, José Armando. Yes, José Armando. No le sirve el micrófono. Ya lo puse en la asistencia. Okay. See you tomorrow. Bye bye. Okay, bye bye. See you tomorrow.